¿Qué tal, amigo? Nos encontramos nuevamente en este Nuestro Ser Familia. Hoy estaremos hablando sobre el Día Internacional de la Discapacidad, que se celebró ahora hace poquito. Estaremos también continuando viendo, descubriendo, reflexionando sobre los derechos de nuestros niños en este mes especial. Y terminaremos nuestro encuentro con Alejandro sobre Jóvenes en Red. Quédense con nosotros. A la hora de compartir una mesa en familia, el ingrediente principal es la pasta, sana, rica y natural. En calle República, esquina Lorenzo Ventura, encontrará las mejores pastas artesanales, donde el relleno lo escoge usted. Se realizó hace poquito aquí en nuestra ciudad de Pando la marcha conmemorando el Día Internacional de la Discapacidad. Aquí se dieron cita a diferentes instituciones de la zona que trabajan en esta temática. La importancia de este día es ayudarnos a valorar, a descubrir, a reconocer y a disfrutar de nuestros niños, de nuestros jóvenes que son diferentes, como todos lo somos, y darles las oportunidades y herramientas que ellos necesitan para poder desempeñarse en la vida. Hay tanto que quiero contarte. Hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Betty, nos encontramos conmemorando un nuevo día, un nuevo año de la discapacidad. Exactamente, este es un día muy especial, es un día en la cual tenemos que tomar conciencia de que hay una igualdad, todos somos iguales, de una manera u otra tenemos las posibilidades de poder acceder a cualquier actividad, sea pública o de salud. Es muy importante que reflexionemos y que apoyemos todas las políticas que haya sobre la discapacidad o salud mental. Realmente es sumamente necesaria para darle la habilitación a estas personas, que hay muchísimas personas que esperando estas posibilidades. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no me sirven. Igualmente, después de tantos años, ¿cuántos años de vida lleva ya Nacrevi? Nacrevi está llevando de vida 15 años. Este año que viene cumplimos los 15 años, en la cual hemos trabajado muchísimo en pos de esto, tanto en la inserción social, también en la inserción laboral, que es lo que estamos trabajando en este momento, la inserción laboral para personas con discapacidad intelectual, que realmente cuesta muchísimo porque los antecedentes que están son sinceramente de personas con motriz más que intelectual, pero en sí hay posibilidades y por la cual estamos luchando para que estas personas tengan el espacio correspondiente. Nos encontramos viviendo un nuevo día de la discapacidad. Sí, realmente estamos acá todos reunidos, marchando por la inclusión y reivindicando todos los derechos de las personas con discapacidad. Estoy ansiosa por soltarlo todo, desde el principio hasta llegar al día de hoy.
Se ha crecido mucho en este sentido en estos años, ¿no? Sí, realmente en todos los aspectos, porque desde lo que corresponde a la inclusión escolar, que también se ha avanzado, con respecto a la creación de diferentes talleres y posibilidades laborales, la accesibilidad, paso a paso hemos ido avanzando. Entregarte una historia todavía sin final. Podríamos decirnos cualquier cosa, incluso darnos para siempre un siempre no. Pero ahora, frente a frente, aquí sentados, festejemos que la vida nos... Veo también que el centro como que va creciendo en cuanto a crear cosas y a conocer con un nivel muy bueno de trabajo. Sí, realmente estamos muy contentos y muy satisfechos. Por supuesto que nos quedan muchísimas cosas por hacer, pero sí, fuimos incrementando talleres, ampliando la propuesta, diversificando, creando diferentes grupos de acuerdo a las necesidades. Hay grupos para jóvenes que recién egresan de la escuela a partir de los 15 años. Hay grupos para ya jóvenes que ya han trabajado y tienen una metodología y son más independientes y autónomos, y también están aquellos grupos para las personas con mayor edad que también necesitan tener chao mi amor, también necesitan tener su lugar, su momento de encuentro, su momento de escuchar música, de disfrute, que ya están en otra etapa de la vida. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Cuéntame si quisieras andar conmigo. Dime si tú quisieras. ¿Cuáles son los talleres que están brindando ahora? En este momento tenemos talleres de habilidades manuales, talleres de economía doméstica, carpintería, huerta y jardinería, desarrollo corporal, musicoterapia y desarrollo cognitivo, que es toda la parte de mantenimiento académico, lo referente a mantenimiento de lectura y habilidades de escritura.